Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Tejiendo con Merry Cardiel. Hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada para aplicar en cualquier prenda de tu preferencia, en la técnica que es entunecino. El material que voy a utilizar es estambre grosor mediano y es un gancho tunecino como este, miren. Del número 4 milímetros. Empezamos. Para tejer esta muestra es múltiplo de 3 más 2 puntos. Entonces aquí vamos a ir montando cadenas. Vamos a ir montando 1, 2, 3. Volvemos a repetir otra vez 3. 3 y 3. Con estas tenemos más 2 que nos están pidiendo. Múltiplo de 3 más 2. Aquí vamos a empezar con vuelta número 1. En cada cadenita vamos a meter nuestro gancho y sacamos un punto. En cada cadena, entonces llevamos aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Son los que yo monté. Cerramos la vuelta. Recuerden que una vuelta es ida y de regreso, ¿sí? Entonces cerramos la vuelta número 1 con... Sacamos una cadena y vamos cerrando de 2 en 2. Cerramos 2 puntos, 2, este que está aquí y el de abajo. Agarramos hebra y jalamos. De 2 en 2 vamos a ir cerrando de esta manera. Aquí cerramos la vuelta número 1, ¿sí? Aquí está ya. Vuelta número 2, vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas y vamos a hacer 2 lazadas y vamos a meter nuestro gancho, vamos a ir metiendo nuestro gancho en estos cuadritos que se forman aquí. Normalmente sería meter así nuestro gancho, pero no, vamos a ir metiendo en estos cuadritos, pero vamos a pasar primero 1, 2 y en el tercero y vamos a tejer, sacamos nuestra hebra y cerramos 2 puntos y luego cerramos 2 puntos. Aquí mismo volvemos otra vez 2 lazadas, hacemos y saltamos al siguiente cuadrito y vamos a sacar de 2 en 2, 2 y 2. Ahora vamos a trabajar, nos regresamos, trabajamos en este y regresamos a este. Igual, una lazada, metemos aquí nuestro gancho y jalamos una hebra. Una lazada, metemos nuestro gancho, jalamos una hebra. Una lazada, metemos nuestro gancho y jalamos una hebra. Son 3, 3 veces y cerramos puntos. Dejamos aquí arriba en la aguja 3. Aquí sería nuestro primer motivo. Miren. Volvemos a repetir otra vez. 1, 2 lazadas. Y aquí vamos a jalar. Aquí vamos a contar. 1, 2 y en el tercero. 1, 2 y 3. Vamos a tejer. Cerramos 2 y 2. Volvemos otra vez, doble lazada y en el siguiente cuadrito vamos a tejer 2 y 2. Y ahora vamos a trabajar, nos regresamos a este cuadrito donde no tenemos nada de punto y aquí metemos nuestro gancho y vamos a sacar una hebra, 2 lazada y 3. Y vamos a cerrar aquí
estos puntos y nos quedan 3. Volvemos otra vez, contamos 1, 2 y en el tercero volvemos otra vez a meter aquí. Y vamos a sacar de 2 en 2, 1 y 2. Dos lazadas, saltamos al siguiente cuadrito y sacamos 1 y 2. Hacemos una lazada, metemos, nos regresamos al otro cuadrito y 1, 2 y 3. Y después cerramos aquí y dejamos 3 puntos en nuestra aguja. Volvemos otra vez, 2 lazadas y vamos a contar aquí 1, 2 y en el tercero. Otra vez y en el último cuadrito vamos a tejer y regresamos al siguiente. 1, 2 y 3. Volvemos, cerramos aquí. Se me vino una hebrita de más aquí. Denme, ahorita la cerramos aquí. Aquí está, 3. Y al finalizar, 2 lazadas y nos vamos aquí en este punto. Recuerden que tenemos que agarrar aquí estas 2 hebritas al final para hacer, bueno, no vamos a cerrar, sino que vamos a terminar la vuelta de ida, que sería la 2, sacamos de 2 en 2. 2 y 2. Así es como nos tiene que quedar. Y cerramos la vuelta. Aquí no hacemos cadena, sino que jalamos 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Así es como nos tiene que quedar la vuelta número 3. Perdón, aquí es la vuelta, cerramos la vuelta número 12. Empezamos la vuelta número 3. Vamos a sacar ahora nuestros puntos. Recuerden que nos tienen que salir igual como montamos. Entonces son 14 puntos los que nos tienen que salir. Pero los vamos a sacar de esta parte de aquí, miren. En esto de atrás, aquí, esta hebrita de aquí los vamos a ir sacando. Entonces sacamos este primero. Así, sacamos aquí un punto, luego aquí sacamos el otro, van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y sacamos aquí el último que son 14. Así es como vamos a sacar, ¿eh? Miren, para que quede este bordecito tiene que quedar así. Aquí yo ya terminé mi puntada. Únicamente vamos a repetir, bueno, perdón, vamos a cerrar la vuelta número 3, me falta, con una cadena y cerramos de 2 en 2. De 2 en 2 vamos a ir cerrando. Y aquí, ahora sí, ya está terminada mi muestra, ¿eh? Aquí únicamente tenemos que repetir la vuelta número 3, la 2, perdón, y la vuelta número 3. La 2 sería hacer otra vez los motivos.
vamos a repetir aquí con una, dos, tres cadenas, vamos a repetir la vuelta número 2, dos lazadas y vamos a volver a contar aquí 1, 2, 3 y vamos a meter aquí para tejer 1, 2 lazadas, metemos nuestro gancho y cerramos 2 y 2 puntos. Después vamos a sacar en esta parte de aquí, nos regresamos y vamos a sacar 1, 2 y 3. Y cerramos y nos tienen que quedar 3 puntos, ¿eh? Este no se cuenta, este es de la orilla. 3 puntos en cada puntada que vamos a dar. 2 y volvemos otra vez a contar aquí 1, 2 y 3. Volvemos a hacer 1, 2 y regresamos al siguiente cuadrito y vamos a hacer aquí 2, 3 y cerramos aquí. Así es como tenemos que continuar tejiendo, ¿eh? Hasta el final cerramos la vuelta número 2 y después continuamos con la vuelta número 3, que es sacar los puntos de atrás y cerrar la vuelta, y así sucesivamente repetir la 2 y la vuelta 3, y así nos queda ya la puntada más avanzada. Y así es como se ve ya la puntada. Este es el lado del revés, no es reversible, y el lado del derecho. Quedaría bonito para una mantita de bebé. ¿Qué tejerías tú con esta bonita puntada? Aquí abajito déjenme su comentario. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.